Hola, su chicharrón favorito, pero hoy le vamos a dar un nuevo giro. ¿Ustedes lo ve ahí? Como seco, como aburridito. No, eso no va a pasar. Pero espéreme tantito, mire, eso va a hervir ahí, se va a tomar unos minutos, pero espéreme tantito. Déjeme dar estos saludos rápidamente. María Aria de San Cristóbal, Reyes de Manganagua y Mabel de los Santos del kilómetro 11 de La Sánchez. Muchas gracias, chica, un gran abrazo. Miren, aquí tenemos ajíes, verdura, apio, cebolla. Todo lo lavamos muy bien. Lo picaremos. A mí me gustan los ajíes grandes, pero me dijeron, si lo encuentras pequeñito en el mercado, no te preocupes. Coge lo que en mejor salud están los pequeños, porque le ha tocado menos fertilizantes. Así que cojan datos. Mire, aquí tengo mi chicharrón, ya está casi blandito. Le voy a dar 3 minutos más. Perdónenme, se me ha empañado la cámara. Pero usted sabe, ahí se está viendo. En unos minutín más, esa agüita no la bote. Se la vamos a echar a nuestro escabeche. Aquí tengo todo picadito. No es necesario que ya le explique tantas veces cómo se pique y qué si yo qué, qué uquea. Si usted no ha aprendido, esto es porque no ha querido. Porque aquí es donde más se ha picado todo esto. Plátano verde. Aquí tenemos mi chicharrón. Por allá dejé los plátanos. Ya están en camino de ponerse a freír. Ya estábamos trabajando por allá. Y aquí estoy peleando con esta tabla pequeña. Que no quise sacar una grande para coger lucha. Hoy estamos en menos fregar. Y en menos fregar, por eso hacemos una receta simple. Una pizca de aceite y todo nuestro escabeche va por aquí. Sofreímos unos minutos. Miren, los chefs y los cocineros amateurs somos la gente que más movemos los benditos vegetales o verduras, lo que sea. Estamos ahí, muere, como que es para un concurso. Pero hágalo como usted sienta. Simplemente no lo deje quemar, ya lo sabe. Mire, le eché el caldito. Aquí está, le eché una pizca de sazón. Por ahí viene, por ahí se lo van a presentar ahorita. Mueva muy bien. Hágalo hasta con arrocito blanco. Con un arroz con gandule, como dicen en Puerto Rico. Mire, le eché ese chin de sazón Goya. Si usted tiene uno más bajo en sal, mejor todavía. Pero este le ha funcionado. Una pizca de pimienta y una pizca de aceite de oliva usted le pone. Y claro, estas verduritas para darle frescor y para darle como un asunto aromático así. ¿Qué piensan los chefs? Sí, eso. Mire, está casi. Lo voy a dejar que se ponga un pizquitín más cremoso. Pero casi está. Y voilà. Helo aquí. Miren el resultado final. Usted lo puede hacer hasta con yuca. Pero en esta casa la bandera de aquí es los fritos. El aguacate. Que mírenlo ahí. Por ahí va. Y el guiso, obviamente. Y le encanta, qué sé yo, el jugo de limón o el jugo de naranja. Usted hágalo como usted quiera. Usted en su casa es rey y puede hacer de este plato la forma como usted lo prefiera. Así es que muchas gracias, mi gente. Dios le bendiga. Bye, bye. Suscríbase a mi canal y coméntelo por su barrio.